Esto le ocurrió a mi amigo Sandro, de la universidad. Él estaba tomando licor con tres amigos suyos en su edificio. Estaban tomando hasta que de pronto comenzaron a hablar sobre fantasmas. Esto no le agradó nada a un amigo suyo, quien era escéptico sobre este tema, y comenzó a decir que los fantasmas no existían. Sandro comenzó a decir que él estaba equivocado, que de hecho los fantasmas sí existían. Comenzaron a discutir sobre este tema hasta el punto en que ellos se retaron a ingresar a una casa abandonada y ahí llevar licor. Ellos aceptaron y los cuatro se fueron a buscar una casa abandonada. Caminaron por el jirón Carhuaz y vieron de pronto una casa de dos pisos que estaba abandonada. Ingresaron al interior saltando la verja y ya en el patio forzaron la puerta e ingresaron a la casa. Ellos habían ingresado a lo que parecía ser una sala. Se sentaron pues en los muebles que estaban ahí y comenzaron a tomar licor. De pronto sucedió que escucharon un ruido en el segundo piso. Ellos no le dieron importancia y siguieron bebiendo, hasta que de pronto escucharon como un jarrón se rompía, todo esto en el segundo piso. Ahí es cuando se levantan, pensando que justamente era en la casa donde se había producido el ruido. De pronto se escuchan unos pasos en el segundo piso, que van bajando. Ellos estaban visiblemente asustados, pero ese sentimiento se iba a convertir en horror absoluto cuando ven bajar por la escalera a un espectro. Este se comenzó a dirigir hacia ellos. Estos se fueron a la puerta, pero esta se había quedado atrancada, ya que uno de ellos la había cerrado momentos antes y no se podía abrir. Ellos estaban totalmente angustiados hasta que de pronto la puerta cedió y ellos pudieron salir de la casa totalmente asustados. El primo de un amigo del colegio era obrero. Él se encargaba de ayudar en lo que eran los trabajos de construcción, o sea, era un albañil. En una oportunidad, a él lo contratan para hacer un trabajo, construir una casa en el distrito de Santa Anita, en Lima. Con él iban a trabajar a otras personas. No había pasado muchas cosas raras, pero a los pocos días, los obreros le comenzaron a decir que cosas extrañas estaban pasando en la construcción, ya que se escuchaba ruidos, pasos, se movían las cosas, incluso veían sombras. Esto no solamente sucedía en el día, sino sobre todo en la noche, ya que los obreros se quedaban a dormir en la construcción, ya que al terminar de trabajar les quedaba muy lejos para regresarse a sus casas. Así que ellos pernoctaban ahí. Es en ese momento, en esas noches, cuando justamente escuchaban estos ruidos y podían ver estas figuras asomarse por las casas, sobre todo en el primer piso, en la sala. Pero una ocasión fue la más impactante, la más aterradora de todas. Cuando ellos estaban durmiendo, uno de ellos estaba en la planta baja, mientras que los demás estaban en la planta alta. Ellos estaban todavía terminando lo que era el tercer piso, y el segundo todavía lo estaban ya por finalizar. Cuando de pronto, en pleno sueño, el que estaba en la planta baja se va corriendo hacia donde estaban ellos, en el cuarto de la planta alta, y les comenta, totalmente asustado, que se haya despertado ya que había escuchado unas conversaciones donde estaba él. Y justamente ahí mismo ve a unos demonios que estaban ahí conversando y ellos se le acercan a él.
En eso, escuchan como unos pasos se acercan de la escalera hacia el segundo piso, acercándose hacia el cuarto donde ellos estaban. Ellos, totalmente asustados, se van y atrancan el cuarto donde ellos estaban. Comienzan a escuchar cómo golpean la puerta desde afuera, desde el pasillo. Escuchan también arañazos y golpeteos. Lo cierto es que estos amigos, bueno, estos compañeros de trabajo, se quedaron totalmente aterrorizados toda esa noche y no salieron del cuarto hasta que fue ya de mañana, tiempo en la que ellos salieron y ya nunca más volvieron a trabajar en esa construcción. Pasó el tiempo, el primo de mi amigo se enteró de que la casa seguía estando sin terminarse, ya que todo obrero que llegaba a la construcción justamente se marchaba de ahí sin terminar el contrato. Un suscriptor de mi canal, que también es peruano, me contó la siguiente anécdota. Es una persona que acostumbra alquilar cuartos en hoteles. Esto no sería raro, sin embargo, lo aterrador era justamente lo que le pasaba a él en determinados cuartos. En una ocasión, él había alquilado en un cuarto en el centro de Lima. De pronto, sintió unas conversaciones en el baño. Él no había cerrado la puerta del baño, así que podía escuchar con total claridad esas conversaciones. De pronto escuchó unos pasos que salían del baño y se internaban en su cuarto. Él se lamentó profundamente el no haber cerrado la puerta del baño. Los pasos se acercaron a su cama y él sintió que alguien lo tocó. Es cuando él se alteró, se levantó de su cama y se protujo lo más rápido que pudo con las colchas, salmodiando una oración. Los pasos se fueron alejándose del cuarto y se metieron otra vez al baño. El muy asustado se quedó toda la noche en vigilia y no esperó hasta que amaneciera para salir del cuarto y simplemente pagar el consumo del hotel e irse lo más rápido posible. Esa historia me la contó un suscriptor de Colombia, en Bogotá. En una noche de Halloween, o noche de brujas, él se fue con sus amigos a un cementerio de Bogotá. Él se apresuró a estar ahí a partir de la 1 de la mañana, justamente para pasar un tiempo de terror, aprovechando que ese día era la noche de brujas. Sin embargo, lo que viviría ahí sería simplemente de terror. Él vio una luz a unos metros de donde estaban él y sus amigos. Él se fue acercando con ellos hasta donde llegaba la luz. Y en eso, ve que la luz era una hoguera, una lumbre, y la que en torno a esta estaban los personajes encapuchados. Ellos estaban viendo una ceremonia satánica. Estas personas encapuchadas estaban haciendo un ritual en el cementerio. Uno de ellos comenzó a dirigir la ceremonia. Él, para el parecer, era el sumo sacerdote. Arrodillados estaban unas personas.
Al parecer, era una ceremonia de iniciación. De pronto, escucharon una especie de ruidos como alaridos de una bestia alrededor de donde ellos estaban, en el interior del cementerio. Este amigo colombiano se asustó tanto, ya que no sabía qué podía hacer, y lo más factible que pudo haber sido era la presencia de un demonio. Esa noche era una noche sin luna, así que todo estaba oscuro. Él se las ingenió como pudo con sus amigos y se escabulleron por entre las tumbas, sin ser vistos por la secta. Ellos escaparon del cementerio y dieron gracias a Dios de que no vieron a la bestia que estaba rondando por ahí, ni tampoco que los sectarios los hayan visto. Un amigo que me contó la experiencia con todas las reservas del caso. Su tío se la pasaba viviendo en cuartos de hotel que él alquilaba en una zona de México. Él acostumbraba pasar una noche ahí y luego vivir en el interior de su taxi, ya que no tenía mayores recursos económicos para poder pagar otro alojamiento. En una ocasión, él alquiló una habitación de un hotel en la que no sabía que viviría una de las experiencias más aterradoras de su vida. Él alquiló una habitación que parecía ser normal. Sin embargo, mientras él estaba conciliando el sueño día de noche, se le presentó un ente en la cama. Él se levantó porque tenía un dolor muy fuerte en el pecho, y en eso se manifestó una luz roja, una especie de niebla, en el mismo cuarto. Ante él se apareció un demonio con cuernos, una cabeza de cabra, muy horrible. Él se espantó tanto, y justamente la aparición desapareció en cuestión de segundos. Él, asustado, se va a la recepción y le cuenta lo que ya ha pasado. Al día siguiente, el encargado le avisa a esta persona, ya previamente le habían cambiado de habitación, que la encargada de limpieza, al estar revisando la habitación, limpiando, remueve la cama y encuentra pintado en lo que era debajo de la cama un pentagrama satánico con restos de velas. Al parecer, una pareja se había alojado una noche antes ahí y habían hecho un ritual satánico, habían invocado a los demonios. Al parecer, eso fue lo que condicionó la aparición de ese infernal ser. Mi amigo Toto me contó una de las historias más aterradoras que he escuchado en mi vida. Él visitaba a su abuelo que vivía en la Avenida Bolivia, en el sitio de Breña, en Lima, Perú. Él se acuerda de que lo que más le gustaba de esa casa era un cuartito en la que había muchos libros. Era como una especie de biblioteca. Ahí él revisaba con una luz, una lámpara, muy antigua por cierto, algunos libros de esa biblioteca. Sin embargo, lo que le daba más curiosidad de ese
de esa habitación era un baúl, y su abuelo le había prohibido que abriese el baúl. Cuando su abuelo fallece, le lega la casa al papá de Toto. Él iba a poder abrir el susodicho baúl y encuentra algunos libros de magia, básicamente magia ritual, magia de grupos elitistas, hermético. Él piensa de que su abuelo había sido un sectario y que pudo haber realizado algunos rituales en la casa. Así que se dedicó a investigar, a averiguar sobre la casa, y en el ropero de la habitación de su abuelo encuentra una toga y unos artefactos mágicos, lo que le dice que su abuelo perteneció a un grupo hermético. Él buscó el lugar donde pudo haber realizado algunos rituales, haber dibujado algunos símbolos esotéricos, pero no los encontró. En una ocasión, cuando él se fue a dormir, tuvo un sueño. Él se vio a sí mismo durmiendo y vio a una sombra encapuchada que se dirigía a su cuarto. En el cuarto del abuelo, arrastró el ropero y había una puerta, una trampilla secreta. Abrió la trampilla y entró a un cuarto totalmente oscuro. Y en ese cuarto oscuro se pudo vislumbrar una pintura con una especie de figura demoníaca. Mi amigo despierta y por intuición va a la habitación del abuelo. Y ahí arrastra el ropero y encuentra tal trampilla, tal puerta secreta. La logra abrir y se alumbra con una linterna. Al momento de ingresar, se da cuenta de que esta habitación no era común. Era una habitación usada con fines mágicos, ya que ve en el piso una especie de pentagrama invertido. Pero lo que más miedo le dio fue una pintura de un Baphomet que estaba en la pared. Un suscriptor peruano me comentó que él, en su estadía en Moyobamba, en la selva peruana, le había pasado una experiencia muy aterradora. Él y unos amigos suyos habían estado en esa ciudad de Moyobamba y decidieron salir fuera del hotel e internarse en plena selva. Ellos encontraron un récodo cerca de unas cataratas y ahí se acomodaron, hicieron un campamento ahí y ahí se metieron, ¿no? Tras cenar, conversar, se metieron a las carpas. Y en eso escucharon algunos ruidos, unas voces muy cerca del campamento. Ellos se despiertan, ya que ya estaban casi dormidos, y salen para ver qué era lo que había pasado. De repente puede haber sido un bandido. Lo que ven afuera del campamento era un ser monstruoso, un ser gigantesco que se estaba acercando al campamento. Ellos deciden quedarse en el campamento, pero les sacudieron el campamento donde ellos estaban metidos, los tres, con tal fuerza de que ellos tuvieron que salir corriendo del campamento. Ellos se pararon tras correr varios metros para ver qué era lo que había pasado, qué era lo que les había tumbado el campamento. Vieron que era el mismo ser gigantesco. Ellos aprovecharon para recoger todas sus cosas, recogieron el campamento y se fueron. Creen que fue el Tunche, un espectro de la selva.
Yo soy Milton Berrocal, y esta ha sido una investigación más de Investigaciones Ocultas. Nos vemos. Thank you.